Tema del día de hoy, recursos naturales, vamos a ver los minerales, vamos a hablar del petróleo, del carbono y también terminamos con el gas natural, ¿no? Un recurso natural es todo lo que nos, un bien que nos brinda la naturaleza. Tenemos recursos naturales, marítimos, ¿no? Textiles, puede ser de repente minerales, energéticos, ¿no? Que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Recursos naturales energéticos, por ejemplo, gas, petróleo, ¿no? Tenemos también recursos, ¿no? Como son la fauna, la flora, etcétera. Todo lo que la naturaleza nos brinda es un recurso natural. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Un recurso, recursos energéticos. O sea, vamos a hablar a minerales, petróleo, gas natural, ¿no? Definimos un mineral, mira. Ahí tengo un mineral. Se define un mineral como una sustancia inorgánica, primeramente, ¿no? Es inorgánico. Es origen natural inorgánico. Comenzamos por acá, inorgánico. La composición química está definida y además tiene estructura cristalina. O sea, sus átomos están ordenados formando una cierta figura geométrica. Muy bien, esa sería entonces la definición de un mineral. Ahí tengo, por ejemplo, la hematita, que contiene al hierro, es el óxido férrico, contiene el hierro. Ahí tengo la blenda o esfalerita, que contiene el zinc. Estamos viendo que cada mineral contiene un cierto material, un cierto metal que se va a extraer a través de la industria de la minería, ¿no? Entonces, la blenda o esfalerita contiene el zinc, ¿no? Pero el zinc lo contiene como sulfuro, no como óxido, como sulfuro. En cambio, en la hematita, el hierro está en forma de óxido. O sea, está formando su óxido respectivo. Ahí tengo el cuarzo, ¿no? Que contiene, que es principalmente óxido y silicio. Ahí tengo, por ejemplo, la galena, que contiene plomo. Es el sulfuro de plomo. Entonces, el plomo en la naturaleza se encuentra como sulfuro, formando sulfuro. Sulfuro de plomo. Tengo también acá la calcopirita, que contiene es cobre azufre, cobre hierro, perdón, cobre hierro, en forma de sulfuro. Tienen que distinguir los minerales sulfurados, los sulfurados, miren, los sulfurados, de los oxidados. De los oxidados. ¿Por qué? Porque la extracción es en los minerales sulfurados tiene un paso previo, que es quitarle el azufre. Entonces, cuando un mineral se encuentra sulfurado, hay que quitar el azufre como paso primero. A ese paso se llama tostación. Entonces, todos estos compuestos minerales que están por aquí, tenemos que hacerles la tostación para quitarle el azufre. En cambio, si ya está oxidado, ya no va a tostación. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Los minerales se clasifican como minerales metálicos y no metálicos. Los metálicos son aquellos que contienen algún metal el cual se va a extraer. Por ejemplo, en la blenda tenemos el zinc. En la galena tenemos el plomo. Por ejemplo, en el cuarzo es un mineral no metálico porque contiene un no metal, que es el silicio. Dependiendo de qué contenga, lo vamos a clasificar como mineral metálico y no metálico. ¿Cómo se extraen los minerales? Eso se va a depender de cómo se encuentre. Si el mineral se encuentra aglomerado, aquí aglomerado, en una cierta región de un cerro, entonces se hace una extracción, una perforación hasta llegar a él. A esa perforación se le conoce como socavón, o también conocido como laboreo subterráneo. Creo que todos tenemos en la mente, cuando hablamos de mina, un hueco, ¿no? Un túnel. Cierto, sí, sí es así, pero no es la única forma de extraer un mineral. Ese es a través de vetas, o sea, a través de perforaciones. ¿Por qué perforaciones? Porque como el mineral está aglomerado, entonces hay que ir hacia él, pues. ¿Cómo? Haciendo perforaciones. En cambio, si el mineral se encuentra diseminado, así, o sea, se encuentra esparcido, se puede decir de alguna manera, sobre todo el cerro, se hace una extracción a tajo abierto. Porciones de tierra y se lleva a procesar. Ya, esa es la extracción a tajo abierto. Son las dos formas de extraer mineral, ¿no? Por socavón o a tajo abierto.
depende cómo se encuentre pues, el mineral. Pero este mineral contiene también tierra, desperdicios, ¿no? Lo que se conoce como la mena, pues, ¿no? ¿Ya? Y también tengo la ganga, que es el desperdicio. Entonces, la mena consta del mineral valioso que queremos extraer y el desperdicio que es la ganga. Así está formado la mena. Entonces, ¿qué es la mena? El mineral que se extrae. El mineral que se saca de estos cerros, de estos yacimientos, ¿no? Esa es la mena. Nos conviene que haya buena cantidad de material valioso, pues para que sea factible, rentable la extracción. Y que haya poca ganga. Para que económicamente sea rentable extraer algún mineral de un cerro, ¿no? Mineral valioso más ganga te da la mena, ¿no? La mena es toda la tierra que se extrae, toda la tierra. Esa tierra contiene, puede ser blenda, puede ser calcopirita, chalcopirita, cuarzo, no sé. Material mineral valioso. Y todavía de acá también hay que extraer todavía el mineral, ¿no? Ojo, de aquí todavía hay que extraer. Y la ganga que es el desperdicio, ¿no? La que no sirve. La industria del hierro tiene un nombre específico que se llama siderurgia. Ya, entonces la industria del hierro se llama así, siderurgia. Entonces, a la industria para extraer el hierro se le llama siderurgia. En nuestro país, el hierro se obtiene a partir de la hematita. En nuestro país, porque en nuestro país hay hematita. En otra región habrá otro mineral y el hierro se extraerá de otra manera. Entonces, en nuestro país, pues en nuestro país tenemos una gran cantidad de hematita. Por lo tanto, el hierro lo extraemos de aquí, de la hematita. Esto se hace en hornos, ¿no? En hornos que se conocen como altos hornos. En estos hornos necesitamos al monóxido de carbono. Para que, como necesitamos al monóxido de carbono, hay que producirlo. ¿Cómo se produce? Haciendo quemar el carbono, ¿no? Monóxido de carbono en presencia de oxígeno. Se introduce el coque. Él es el coque. El coque. Entonces el coque es como cuando tú haces tu parrillada. Tú haces tu parrillada, ¿qué haces? Pones tu carbón, ¿no? Y prendes tu carbón. ¿Y qué genera el carbón? Genera un gas, ¿no? Acuérdate cuando es tu parrillada, ¿verdad? ¿Cómo es tu parrillada? Pones el carbón, ¿no? Ese carbón arde y bota un gas. Ese gas es el monóxido de carbono. ¿Ya? Ese monóxido de carbono se forma acá. O sea, se introduce el coque y se forma ese gas. El gas. El monóxido de carbono. ¿Para qué necesitamos el monóxido de carbono? Porque el monóxido, ahí lo que tenemos es reducir el carbono. Perdón, oxidar el carbono. Se oxida el carbono. De 0 más 2. Ese carbono que está en el monóxido de carbono sirve para posteriormente reducir al hierro. O sea, en la hematita el hierro está como más 3. Gracias al monóxido de carbono producido, se reduce a hierro metálico, hierro cero. Acá hay una reacción de redox, ¿no? Se reduce el hierro. Ese hierro no está puro, pues. Ese hierro está impuro. A ese hierro impuro se le conoce como arrabio. Entonces, como contiene impurezas, lo que se hace es se coloca sobre crisoles, que son como ollas inmensas, ¿no? Donde la impureza, que es la ganga, se va a colocar en la parte superior debido a su mayor densidad, debido a su menor densidad. Se deja enfriar, ¿no? Por unos minutos y la ganga, que es la escoria, comienza a solidificarse. Al solidificarse, entonces ya es fácil separarlo del hierro. Ya, se separa el hierro. Ya, muy bien, entonces esa sería la forma de obtener el hierro. Primero se forma el monóxido de carbono, se hace combustionar. Ese monóxido de carbono de ahí te ayuda a que el hierro en la hematita se oxide. Se formó el arrabio. ¿Qué es el arrabio? El arrabio es el hierro
el hierro impuro. Ese radio, como tiene impurezas, hay que separarlo del hierro metálico, hierro puro, en un crisol. Ya, entonces la ganga se va arriba y lo separamos por una simple separación física, ¿no? Bueno, ese sería entonces la obtención de hierro, ¿no? El cobre se obtiene a partir de la calcopirita, pero la calcopirita es un mineral sulfurado, contiene azufre. Cada vez que hay azufre, hay que hacer la tostación. ¿Para qué? Para quitar el azufre. Se hace arder la calcopirita en presencia de oxígeno, de manera que se forma el gas CO2. Muy bien, ahí está el CO2. Una vez que ya se separó, se fue el CO2, queda entonces el mineral, te queda pero oxidado, ya como óxido. Como óxido. Ya no está el CO2, está oxidado. Pero acá también tenemos una mezcla de óxido ferroso y sulfuro de cobre. Hay que separar, porque tengo una mezcla. Esa mezcla se separa mediante un fundente, que es el óxido de silicio y el carbonato de calcio. Esta mezcla de óxido de silicio y carbonato de calcio se utiliza para separar el óxido de cobre, el óxido de hierro y el sulfuro de cobre, ¿no? Bueno, entonces se usa ese fundente, ¿no? Este fundente que es esta, la mezcla de ellos dos, eso sirve para separar a esta mezcla de hierro con cobre, uno como óxido y otro como sulfuro. De tal manera que se separa con el fundente y ya tengo el cobre separado. El cobre separado se hace arder en presencia de oxígeno y obtenemos el cobre metálico. Ese cobre metálico está por aquí. Se hace una electrólisis para tener cobre al 99.99% de pureza. Cobre puro. Y acá está el proceso, ¿verdad? La piedra se chanca, entra al molino, donde se reduce más el tamaño de partícula. Luego acá entra a la combustión para quitar el azufre. El azufre se va a ir como gas. Luego me queda el sulfuro. Acá tengo el convertidor para separar, para que separe esta mezcla. Ya tengo entonces el sulfuro de cobre. Y obtengo el cobre metálico, hasta cobre metálico. Ese cobre metálico se hace una electrodeposición para quitarle toda la impureza y tener cobre al 99.99%. Listo, muchachos. Ahí tienen más o menos la idea de cómo es este proceso. El zinc se separa a partir de hablenda o esfalerita, pero también es un mineral sulfurado. Como es sulfurado, hay que hacer una tostación. Pues cada vez que haya azufre, hay que hacer una tostación. Se lleva a combustión la esfalerita para quitarle el sulfuro, el azufre en forma de azufre. Entonces ya no tengo azufre, pero tengo ahora el metal, ya no como sulfuro, sino ahora como óxido. Y como ya está como óxido, ya es más fácil tratarlo. Hacemos una lixiviación con ácido sulfúrico. Pues se hace reaccionar con ácido sulfúrico para tener sulfato de zinc. Al tener sulfato de zinc, ahora se hace una electrólisis. Y esta electrólisis se separa al zinc. Una pureza del 99.99%. Lo repito, primero se hace como tiene azufre, es una tostación para quitarle el azufre en forma de gas. Y está oxidado. Al estar oxidado, se hace una lixiviación con ácido sulfúrico para obtener sulfato de zinc. Este sulfato de zinc se lleva a electrólisis para obtener el zinc puro al 99.99%. Es casi, casi puro. Listo, muchachos. Vamos. Para el oro es diferente, porque el oro, como es un metal noble, el oro no se encuentra ni oxidado ni sulfurado, se encuentra en estado natural, pero no está así aglomerado. Pues sería bonito que el oro esté así, ¿no? Y si ya lo, y si lo estuvo en algún tie, en algún momento, ya se separó, pues, ¿no? Ya se recolectó.
Lo más común es que el oro se encuentre en el cerro diseminado, sea, sin partículas finitas. Claro, tú dirás, si está en partículas finas, ¿por qué no recolectamos esas partículas finas si ya está separado? ¿No? El zinc, por ejemplo, está como sulfuro. Hay que quitarle el azufre. Luego hay que quitarle el oxígeno. ¿No? Pero el oro no, pues el oro está así. El oro está oro puro, así no tiene oro puro. ¿Cuál es el problema? Que el oro no está aglomerado, está diseminado, pues tengo partículas pequeñísimas de oro. Como está de esa forma, tenemos que recolectar esas partículas. Una manera para recolectar esas partículas es mediante cianuro. Entonces, el oro se hace reaccionar con el cianuro de potasio para formar este compuesto de cianuro. ¿De acuerdo? Entonces, el oro que estaba como oro neutro, oro cero, pasa a oro más uno. O sea, aquí ha habido una oxidación del oro. El oro acá está oxidado. Como acá está el oro oxidado, ya está aglomerado, pero formando el cianuro de oro y potasio. Ese compuesto que contiene oro, ahora hay que reducirlo. Se reduce con el zinc. De tal manera que ahora el oro que estaba como óxido pasa a oro metálico. Oro cero, se ha reducido. O sea, ¿para qué sirve el cianuro de potasio? Para aglomerar las partículas de oro que se encuentran en la mena. Se aglomera. Y luego una vez que están aglomerados, se separa. Listo. Y tengo entonces oro metálico, oro cero. Ya está. Es bastante sencillo la obtención del oro, ¿no? Porque lo tengo como oro puro, pues. Sino que el problema es que está diseminado, está en partículas muy finitas, hay que aglomerar esas partículas finitas. Muchachos, pero vamos a ver algunas compañías en nuestro país, por ejemplo, en el norte, en Cajamarca, y Yanacocha extrae oro. Antamina, en Ancash, acá al norte, extrae cobre, zinc, molibdeno y plomo. Es una minera polimetálica porque obtiene varios metales. Doerran en Junín, al centro, extrae oro, cobre, plata, zinc y oro, plata, cobre, zinc y plomo, ¿no? También es polimetálica. Shougang, antiguamente llamado Cider Perú, de la nacional, ahora es ya no es nacional, extrae hierro. Volcan, ya Volcan. En Cerro de Pasco, extrae zinc, plata y plomo. Y Cajamarquía, acá en Lima, extrae zinc y cadmio. Ahí más o menos tengo un mapa donde tenemos las mineras, ¿no? Como te das cuenta, la mayoría está en la Sierra Central. En el norte, tenemos también en el sur y en el Porica, ¿no? Por Ica tenemos también acá en el sur de Lima, y en Ica tenemos también algunas mineras. Bien, les vamos a responder algunas preguntitas. Número uno. Vamos, muchachos, número uno. Los minerales son considerados la riqueza de un país. ¿De acuerdo? Los minerales son considerados las riquezas de un país. Ajá. ¿Qué más? Ya que constituyen la materia sólida valiosa que se encuentra en el subsuelo. En este momento, la Asociación Mineralógica Internacional reconoce 5.300 tipos de minerales. Con respecto a los minerales, seleccionen sus características inherentes, o sea, propias. Propias. De él nada más, que no para diferenciarlo de otras sustancias, ¿no? ¿Son soles cristalinos? Por supuesto. ¿Composición química definida? También. ¿Mezclas heterogéneas? ¿Son naturales? ¿Qué dice? A ver. ¿Son mezclas heterogéneas? ¿Naturales? Más entonces, el primero sería entonces. Ah, pero ahí está la clave, ¿no? Listo. A ver, dice. ¿Son soles cristalinos? Verdadero.
Composición química definida también. Pero acá dice son mezclas heterogéneas. Si bien es cierto, los minerales se encuentran como mezclas heterogéneas, sí, eso es cierto. Sí están formando mezclas heterogéneas. Eso es correcto. Pero acá nos pregunta características propias. Entonces, el que forme una mezcla heterogénea no es una característica propia del mineral. Su característica propia es que son cristalinos, tienen composición química definida y que son sustancias naturales. Esto tercero también lo cumple, por ejemplo, otra mezcla, ¿no? Agua y aceite también lo cumple eso. Agua y aceite. Agua y alcohol también cumple que ¿no? Que son mezclas. Pero no son propias del mineral, pues, esta característica. Por lo tanto, no la puedo colocar como característica inherente propia. Entonces nos quedamos solamente con la letra C, ¿no? Que es la A, la B y la D, ¿no? Ellos sí son características propias. Listo, continuamos. Número 2. Un mineral es una sustancia natural de composición química definida, normalmente un sólido e inorgánico, y tiene una cierta estructura cristalina. Marque la afirmación correcta, dice, ¿no? ¿Qué cosa está bien? Dice, la mineralogía estudia a las sustancias amorfas. No, pues estamos hablando que si la mineralogía estudia los minerales, ¿y los minerales cómo son? Son sólidos, naturales, inorgánicos, cristalinos. Entonces no puede estudiar a sustancias amorfas, pues eso está mal, pues falso. Estudia a minerales que son cristalinos, pues, ¿no? No puede, no, pues si son amorfos. Pues. No tiene sentido, pues si la mineralogía estudia los minerales y los minerales son cristalinos, no puede estudiar sustancias amorfas, pues, falso. Un mineral es una sustancia gaseosa, líquida o sólida. Eso está mal también. Los minerales no son ni sólidos ni líquidos. Son sólidos. Por lo tanto, esto es falso, ¿no? Los minerales, ¿no? Los minerales tienen composición. La composición de un mineral es definida. Esto sí es correcto. Composición química definida, ¿no? Entonces, la respuesta, letra C. En un mineral, la disposición de los átomos es al azar. No, pues si es cristalino no puede ser al azar, pues sus átomos están ordenados perfectamente formando una estructura con geometría definida. No están al azar los átomos. ¿Quién están al azar? Las sustancias amorfas. Están al azar, pues, ¿no? Están al azar. Las sustancias químicas amorfas. Bien, seguimos. Seguimos. Número 3. Dice acá, a ver, vamos. La minería es una actividad económica del sector primario, representada por la explotación o extracción de los minerales. Minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Marque lo correcto, marque la relación correcta. La mena está formada por el mineral valioso y la ganga. ¿Está cierto eso? Eso es correcto, ¿no? La mena. Ya, la mena está formada por el mineral valioso y la ganga, ambos. Entonces, lo que te sirve y lo que no sirve, forma la mena. Lo que no sirve es la ganga. ¿Se escucha bien o se está entrecortando? Dígame. ¿Escucha bien o se está entrecortando? A ver, cuénteme. Cuénteme, ¿se está bien o se está entrecortando? Por favor, dígame. ¿Escucha bien? Ya, lo que pasa es que como he cerrado mi puerta, pensé que la señal no estaba llegando bien. Seguro, ¿no? No se escucha entrecortado, ¿no? ¿No? Muy bien. Ya, está bien, no hay problema. Seguimos.
Ya, continuamos, continuamos. Ya te decía, entonces, ¿qué es la mena? La mena es es el material que se saca de la mina y se lleva a procesar a la se lleva a procesar, pues, ¿no? Que contiene lo que sirve y lo que no sirve, ¿no? La ganga. Entonces todo se lleva, todo, ¿no? No es que no, es que cuando se extrae no se separa, pero donde se separa ya es cuando se procesa, ¿no? Entonces, la mena está formada por mineral valioso y la ganga, esto es correcto, ¿no? Siguiente. En los minerales sulfurados, ojo, sulfurados, o sea, por ejemplo, el sulfuro de plomo, ¿no? La blenda. ¿Está bien? O la calcopirita. También tiene azufre. ¿Se acuerdan qué se hacía un mineral contiene azufre? Quizás se hace un paso previo, ¿no? Que es la tostación, o sea, se lleva a combustión. Se hace una tostación para quitarle el azufre. Mira, cada vez que tenga azufre hay que hacer una tostación, hay que llevarlo a combustión para quitar el azufre verdadero. La refinación de los metales se puede lograr por electrólisis, esto también es correcto, ¿no? La electrólisis permite obtener minerales más o menos al 99.99% de pureza. ¿De acuerdo? Listo. Marcamos la clave, todo es correcto, ¿no? ¿Está resolviendo? ¿Está resolviendo? ¿Sí está resolviendo? No, no, no está resolviendo, ¿qué pasó? No, no veo, no, no leo, no leo respuestas. No leo que está resolviendo, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Un momento, muchachos. Ya, siguiente pregunta. Siguiente. Un momento, muchachos, un momentito, por favor. Y a ver, este va a ser un problemita de teoría, dice número 4. Dice, a ver. Dice, a ver, la pirita frecuentemente maciza, granular, fino, algunas veces subfibroso, otras veces radiado. Puede ser globular o estalactítico. Estas son las formas que adquiere la pirita. La pirita que contiene el sulfuro de hierro. Ahora, ¿por qué tiene esta forma? Es que eso depende de dónde se ha formado, pues. No es lo mismo que esta pirita se forma, por ejemplo, en una región X y en una región Y. Las condiciones son diferentes. Al tener diferentes condiciones, entonces la formación va a ser diferente también, pues. Ya, bueno, dice, bueno. Determina el porcentaje de hierro en la pirita, o sea, ¿cuánto hierro hay en la pirita? ¿Ya? ¿Cuánto hierro en la pirita? Bien, a ver, depende, pues, ¿no? Vamos a ver. Entonces, este problema es más que de metalurgia, es un problema de composición centesimal, ¿eh? Mira, a ver, ahí tengo la calcopirita que contiene al. La pirita, perdón, que contiene sulfuro de hierro, contiene. ¿No? Me pregunta, ¿qué porcentaje es hierro? O sea, una parte es hierro, otra parte no lo es, ¿no? Pero además la calcopirita contiene la ganga, que es la impureza, ¿no? Entonces, ¿qué es la pirita? Es el mineral que contiene al sulfuro de hierro, contiene. Pero no todo es sulfuro de hierro, pues una parte es, una buena parte. En este ejercicio no me pregunta cuánto hay de sulfuro de hierro. No, no me pide porque no me da el porcentaje. Lo que sí se está preguntando es aquí. ¿Qué porcentaje de hierro
en la pirita. ¿Qué porcentaje de hierro? Y calculamos la masa molar, mira. Hierro 56 y 2 azufres. 64. Me sale 120. Hierro 56 y 64 de azufre. ¿Está bien? Así se forma entonces, esa composición tiene el sulfuro de hierro. Que por cada 120 de sulfuro de hierro le corresponde 56 de hierro y 64 de azufre. Y en suma me da 120. Ojo, ese es por cada 120, ¿no? Sin importar cuánto tenga, 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos de sulfuro de hierro, la relación va a ser siempre la misma. 56 gramos por cada 120 gramos de sulfuro de hierro. 64 gramos de azufre por cada 120 de material. Pero aquí calculo pues, el porcentaje de hierro, que sería la cantidad de hierro que tenemos respecto al total. ¿Qué porcentaje de hierro respecto al total? Reemplazo, ¿no? 56 gramos respecto de 120. Se va a gramo y te queda este porcentaje que equivale a 46.7%. Entonces, no importa cuánto tenga de sulfuro de hierro, no interesa. No interesa cuánto tenga de pirita. Siempre el porcentaje máximo que se obtiene de hierro es el 46.7% de lo que tengas de sulfuro ferroso. Por ejemplo, si acá tengo 200 toneladas, y esto es, tengo por ejemplo 200 toneladas de pirita, 200 toneladas, y está una pureza del 80%. ¿Cuánto es sulfuro ferroso? 80% de 200 toneladas. Es decir, ¿cuánto es 80% de 200 toneladas? Es 170 toneladas. De esas 170 toneladas, ¿cuánto le corresponde al hierro? Le corresponde el 46.7%. 46.7% a estas 170 toneladas obtendrías cuánto es la masa de hierro puro. Porque ya averigüé pues, que el hierro, sin importar cuánto haya de sulfuro de hierro, va a ser siempre casi casi la mitad. O sea, más o menos tendría cuánto. Más o menos tendría cuánto. La mitad es 80, 75 toneladas más o menos. Así es un cálculo pero rápido. Porque más o menos es la mitad, pues 50%. Repito, tengo 200 toneladas de pirita. Encuentro el 80% de pureza, que son 160 toneladas. ¿Cuánto es hierro puro? 75 toneladas. Más o menos, ¿no? Bueno, para saber exacto, habría que sacarle el porcentaje exacto, ¿no? Porque es rentable, mira. Es rentable. Se extrae del cerro 200 toneladas de tierra que contiene sulfuro ferroso y de ahí obtengo 75 toneladas de hierro, bastante rentable. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, seguimos. A ver, vamos a ver este preguntito por aquí. Dice, una mena de un elemento químico generalmente es un metal. Es un mineral del cual se puede extraer dicho elemento porque lo contiene en una cantidad suficiente para poder aprovecharlo. Dice, calcule la masa de cobre en tonelada. Acá es un problema como te dije hace un ratito. Dice la masa de cobre en toneladas métricas contenida en 150 toneladas de mena, de cobre. Entonces tengo una mena, pues. La mena es, recuerda que es el mineral valioso más la ganga.
Tengo una mena de 1.590 toneladas de una mena de cobre que contiene sulfuro de cobre. ¿Cuánto? 90%. Contiene cobre con 90% de pureza en sulfuro de cobre. Entonces se supone que el 10% es la ganga, pues, ¿no? La ganga. Me está preguntando la masa de cobre. Y la masa de cobre está aquí, pues. Y lo que voy a hacer primero es calcular cuánto es de material valioso. Según el problema, de material valioso es el 90%. Entonces le saco 90% a esa mena. ¿Ya? Para saber cuánto es material valioso. Le saco 90%. Simplifico los ceros, ¿no? Y me sale 9 por 159. Es decir, 1.431 toneladas de material valioso. O sea, yo tengo esta cantidad de material valioso. Pero todo no es cobre, pues. ¿Cuánto es cobre? Cobre es una parte. Es lo que me pide ayer. ¿Cuánto? Repito, la mena es todo esto. Contiene material valioso, sulfuro de cobre. ¿Cuánto? 90%. Le calculo. Si como todo es esto, ¿cuánto es material valioso puro? Es el 90%. O sea, 1.431 toneladas métricas. Continuamos. Pero yo no quiero la cantidad de material valioso, quiero la cantidad de cobre. Calculo la masa de cobre. Pero el cobre se encuentra ahí, pues, en el sulfuro de cobre. ¿Qué hago ahora, muchachos? Ajá. ¿Qué hacemos ahora? Fácil, pues, lo que hice hace un rato. Calculo la masa molar, pues. A ver, cobre es 63. Pero hay dos cobres. 2.63. Y como todo pesa 159, la diferencia es de azufre. ¿Está bien? Cobre, 63,5, pero son dos cobres. Más lo de azufre te da la masa molar, que es 159. Te hago una regla de 3. Es de azufre, ¿no? Son dos, esta cantidad de cobre por cada 159 gramos de sulfuro de cobre. Pero así como son gramos, puedo trabajar con toneladas. O si quiero, puedo trabajar con kilogramos. O sea, la relación es la misma. En gramos, en toneladas, en kilogramos. No interesa, la relación es la misma. Entonces, para esta cantidad, ¿no?, de sulfuro de cobre, ¿cuánto obtendré de cobre puro? Hago una red de 3 y obtengo la cantidad de cobre, ¿no? El por él sobre él, ¿no? Esa es la cantidad de cobre que se puede obtener. Y mira, es bastante, ¿ah? ¿Eh? Se lleva a procesar esta cantidad de tierra. Y de ahí, ¿cuánto es cobre? Bastante. Es buena cantidad. Muy buena cantidad. Es más o menos el 80%, ¿no? Listo, muchachos, no sé si esta cara tiene alguna pregunta. A ver, una pregunta hasta aquí. Bien, seguimos. Letra D, entonces dice la cantidad de toneladas, ¿no? Ya vamos a avanzar un poquito, así que nos gane la hora. Ahora vamos a hablar del carbón. Miren, el carbón. Miren, el carbón se obtiene por la descomposición principalmente de materia orgánica. La materia orgánica hace millones de años, ¿no?, ha sido cubierta por
capas de tierra y se ha depositado en el subsuelo. Y se ha ido descomponiendo a través de los años, a través de los miles de años. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es una descomposición anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno por algunas bacterias que han comenzado a descomponer, ¿no? Como acá tengo el suelo y acá abajo está depositado la materia. Esa materia orgánica se descompone, ¿no? Y a través de miles de años forma el carbón. El carbón, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo ha estado enterrado este material orgánico, esta materia orgánica es más rica en carbón. Al ser más rico en carbón, posee mayor poder calorífico al momento de combustionar. ¿Qué ocurre entonces? La materia orgánica contiene principalmente carbono, oxígeno y nitrógeno. A través de los miles y millones de años, estas bacterias consumen el hidrógeno, consumen el oxígeno, consumen el nitrógeno y lo hacen cada vez más rico en carbono. Pero ¿para qué ocurre? Esto tiene que pasar millones de años, pues. A ese proceso se llama carbonificación. Entonces, por ejemplo, mira, para formar el lignito, ¿no? O la antracita, necesitó 300 millones de años. Entonces, su proceso de carbonificación duró aproximadamente 300 millones de años. En cambio, el lignito y turba son más jóvenes. El lignito, por ejemplo, tiene un proceso de carbonificación de 30 millones de años. Es bastante menos, ¿no? Mucho menos. 30 millones de años, 300 millones de años. Entonces, la antracita es el mineral que contiene más cantidad de carbono. Más carbono. Porque tiene un proceso de carbonificación más largo, pues. Al tener más carbono en la antracita, es más rico en carbono, por lo tanto, tendrá una mayor combustión. ¿Qué consiguiendo con esto? Mayor poder calorífico. Hay tres porcentajes aproximadamente, ¿no? Mira, casi, casi, 90%, más de 90% de carbono. En cambio, los carbonos jóvenes tienen aproximadamente la mitad de carbono, ¿no? Y un poquito más. La hulla, ¿no? Tiene también un poco más de carbono, ¿no? Listo, entonces, ¿acá alguna pregunta? Ahora hablemos del petróleo. Miren, el petróleo es un líquido viscoso de color medio negruzco, medio color café, que se encuentra también en la corteza terrestre. Es una mezcla de varias sustancias, principalmente hidrocarburos. ¿Ya? Principalmente hidrocarburos lineales, o sea, alcanos. También puede tener algo de hidrocarburos aromáticos, puede tener también oxígeno, puede tener azufre, puede tener también nitrógeno, inclusive puede tener agua. Contiene agua, ¿no? Lo que se hace es este petróleo, conocido como el oro negro, se hace primero una exploración, o sea, para ver una posible reserva de petróleo, la perforación, la exploración. Una vez que tenemos la certeza de que hay una posibilidad de petróleo, se hace una perforación. Una perforación. ¿Para qué es esta perforación? Allá, esta perforación es miren, para llegar justamente a dónde, para llegar a donde está el petróleo. ¿De acuerdo? Luego de hacer esto, ¿qué hacemos? Se hace una extracción. Una vez que ya se hace esa perforación, se extrae, se saca el petróleo.
¿cierto? Miren. Ya está. Muy bien. Se hace la extracción luego, ¿no? Y luego, una vez que se hace la extracción, se lleva a procesar y se hace la destilación. ¿Ya? Se hace la extracción. Esa destilación se hace para qué? Para separar el petróleo de hidrocarburos livianos de hidrocarburos pesados. Entonces se lleva el petróleo y se calienta el petróleo a una temperatura más o menos de 360 grados Celsius. Entonces, como el petróleo es una mezcla de hidrocarburos, entonces los hidrocarburos livianos, ¿no?, van a ascender por su menor peso molecular y se van a recolectar en la parte de arriba, en la cabeza. Ahí voy a tener entonces, por ejemplo, el GLP, los gases del petróleo, conocido como GLP, o sea, que esos gases posteriormente para transportarlo se licúan, o sea, se llevan a estado líquido. Pues es más, gas licuado se llama. En la parte del medio tengo, por ejemplo, tengo la gasolina, tengo el querosene. Un poquito más abajo tengo los aceites, ¿ya? Porque son más densos, viscosos. Y más abajo ya tengo los residuos, ¿ya? Son hidrocarburos bastante largos, de cadena bastante, bastante larga. 20 carbonos, 30 carbonos, son pesados. Y como son pesados, no ascienden, pues se quedan en la parte baja. Entonces, ¿no? Un segundo, por favor. Un momentito, muchachos. Bien, entonces sí, más. Entonces, repito, ¿de cómo es entonces la destilación fraccionada? Se calienta el petróleo a una temperatura de 370 y luego los más livianos se van arriba y los más pesados se quedan al fondo. ¿No? Ahí tenemos entonces los productos de destilación. Mira, acá está un cuadro, esos son los productos que se tienen. ¿De acuerdo? Ya, un momentito, un segundo, por favor. Ya, miren, por ejemplo, aquí, miren. Tengo, por ejemplo, los livianitos. El metano, etano, propano, butano. O sea, los hidrocarburos de 1 a 4 carbonos. Como son bastante, bastante livianos, van a tener una temperatura de ebullición bastante baja. Luego tengo los líquidos, que son de 5 carbonos a más o menos 12 carbonos, ¿no? 16 carbonos. Esos son los líquidos. Son, por ejemplo, la gasolina y el querosene. Los que son un poquito más pesados, que siguen siendo líquidos, son los aceites. Más o menos, ahí tengo el diésel, tengo los aceites, los lubricantes. Ya si es más pesado, más o menos entre 20 y 30 carbonos a más carbonos, ya son sólidos. Las parafinas, por ejemplo, las velas. Los tejados, los pavimentos, ¿no?, que se usan para las pistas. ¿Ya? O sea, el petróleo no se pierde nada. Todo se aprovecha del petróleo. Todo se aprovecha. Ahora, como la industria de la gasolina, la venta de gasolina es bastante rentable, ¿no? Porque todo el día se consume gasolina, ¿no? Todos los días. Todos los días se consume gasolina en los vehículos. La gasolina es una mezcla de hidrocarburos entre 5 a 12 carbonos. Es una mezcla. Entre 5 a 12 carbonos. Entonces, ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, hidrocarburos más o menos entre 20 a 30 carbonos? Esos hidrocarburos forman sólidos. Lo que se hace es, se rompen estas cadenas. Se rompen. ¿Para qué? Para obtener cadenas que sean entre 5 y 12 carbonos y obtener más gasolina. A ese proceso se llama craqueo. ¿Qué es el craqueo? Es el rompimiento de
cadenas largas para obtener cadenas de entre 5 a 12 carbonos y con esto conseguir más gasolina. ¿Ya? Más gasolina. Porque la gasolina es más rentable. ¿Qué es más rentable? ¿Vender el petróleo en forma de pavimento, en forma de velas o vender en forma de gasolina? Obviamente tiene mayor valor cuando se vende en forma de gasolina, ¿no? Como líquido. Pero como son hidrocarburos bastante grandes, se rompe esas cadenas, pues. Se hace un craqueo. Así se llama este proceso, el craqueo. Craqueo catalítico se llama también, ¿no? ¿Qué es la gasolina? Es el corte, así se llama, el corte, o sea, el producto más importante de la destilación de la gasolina. El corte, es uno de los cortes más importantes. Una gasolina contiene más o menos, es una mezcla de hidrocarburos entre 5 a 12 carbonos. Ahora, ¿cómo se mide la calidad de la gasolina? La calidad de la gasolina se mide de acuerdo a su número o índice de octanaje, o simplemente octanaje. Por eso que en la gasolina, en el grifo te venden gasolinas de 90 octanos, 95 octanos, ¿no? 80, 85 octanos ahí te venden, ¿no? Porque todas las gasolinas no son iguales, pues. Hay gasolinas de mayor calidad, otras de menor calidad. ¿Ya? La calidad de la gasolina se mide en octanaje. Pero ¿qué cosa es el índice de octano, ¿no? ¿Qué cosa mide? Realmente lo que mide el índice de octano, el octanaje o índice de octano es qué tanto es la combustión se da en el motor de un vehículo. Cuando nosotros prendemos un vehículo para hacerlo funcionar, se da una combustión dentro del motor. ¿Ya? Esa es la combustión. ¿Ya? Entonces uno cuando es como lo mismo cuando tú prendes tu cocina, ¿no? ¿Cómo sale la combustión en tu cocina? Ah, porque el gas sale del tanque de gas o si tiene gas natural y combustiona con el oxígeno. Esa es la combustión en tu cocina. Algo no le ocurre en el motor del carro. En el motor del carro también es como si fuera una cocina, ¿no? Que se prende. Se prende. Pero esa detonación, ¿no? Esa combustión, si golpetea el motor, ya, si lo golpetea, decimos que tiene ese mala calidad en la gasolina, o sea, de bajo octanaje. Pero en cambio, si tú lo prendes y no suena, o si suena pero suave, es porque es una buena combustión. Al ser una buena combustión, entonces es una gasolina de mejor calidad. O sea, es una gasolina de más octanaje. Cuesta más. Cuesta más. Entonces, ¿qué cosa mide el octanaje? El octanaje mide la capacidad, esto es importante, la capacidad antidetonante, o sea, la no detonación del combustible dentro del motor. O sea, definitivamente va a haber una detonación porque hay una combustión de por medio. Pero si esa detonación es suave, no va a malograr el motor, pues. No malogra. Gasolina de buena calidad. Alto índice de octanaje. Ya. ¿De qué mide el octanaje? La capacidad antidetonante. ¿Qué tanto no explota en el motor? Eso mide el octanaje. Si explota poco, alto octanaje. O sea, a menor detonación, mejor octanaje. Es inversamente proporcional. Así que tenemos gasolina, por ejemplo, 95 octanos, 98 octanos, 100 octanos, ¿no? Y más octanajes. Por ejemplo, mira, ¿cómo se mide el octanaje? Se supone, dos gasolinas formadas únicamente por hectano y por el mal llamado isoctano. Muchachos, que quede clarísimo que la gasolina es una mezcla de hidrocarburos, es una mezcla. Es una mezcla. No es un solo compuesto, es una mezcla de varios hidrocarburos, la gasolina. Pero vamos a suponer que tenemos una gasolina formada únicamente por n-hectano. Hipotéticamente, una gasolina de n-hectano. Si tuviéramos una gasolina formada solamente por n-hectano,
sería una gasolina pésima, de octanaje cero. ¿Por qué? Su poder antitonante es nulo, o sea que hace una mala combustión. En cambio, si es una gasolina formada hipotéticamente solamente por el mal llamado isoctano, que realmente es el 2,2,4-trimetilpentano, sería una excelente gasolina porque su poder antitonante es 100, o sea que la detonación es baja, mínima, y le llamamos de octanaje 100. Mala gasolina, excelente gasolina. Hipotéticamente, si estaría formada por uno y el otro. Para que una gasolina tenga un mejor octanaje, te conviene que sea ramificada. Y si la, entonces, cuanto más lineal es los hidrocarburos que se encuentran en la gasolina, disminuye su octanaje. Ya tengo entonces los parámetros que miden la calidad de la gasolina. Supongamos que compramos en el grifo una gasolina de 95 octanos. ¿Qué significa una gasolina de 95 octanos? ¿Qué significa? Significa que esa gasolina funcionaría, o sea, la mezcla de hidrocarburos, no sé qué mezcla tendrá, tiene por ejemplo, puede tener hexanos, octanos, nonanos, decanos, hectanos ramificados, hectanos lineales, una variedad de hidrocarburos. Pero su funcionamiento en el motor equivale, su funcionamiento en el motor equivale a que si yo tuviera 95% de buena gasolina y 5% de mala gasolina. Equivale. Entonces es una equivalencia. Yo tengo una gasolina formada por 95% de él y 5% de él, tendría el mismo funcionamiento de una gasolina de 95 octanos que lo compro en el grifo. Compro una gasolina en el grifo de 98 octanos. Tiene un funcionamiento en el motor equivalente a que si tuviera 98% de buena gasolina de isoctano y 2% de enhectano. Ese es el funcionamiento en el motor. Ahora, si tú compras, por ejemplo, un galón de 95 octanos, de gasolina de 95 octanos, de Repsol, y otro lo compras en Primat, los dos son de 95 octanos, los dos, ¿ah? Pero si vas al laboratorio y analizas la composición de la gasolina de Repsol con la de Primas, y si quieres otra de Petroperú, las tres te aseguro que tienen diferentes composiciones. Las tres. ¿Por qué? Porque son de reservorios diferentes. Pero eso no nos interesa. A nosotros nos interesa su funcionamiento en el motor. Pero los tres tienen un funcionamiento equivalente dentro del motor. Esa es la idea. Están formados por diferentes hidrocarburos, pero el funcionamiento es el mismo en el motor. Ese es el octanaje, muchachos. Resumiendo. ¿Qué es el octanaje? Es el poder antitonante de la gasolina cuando se da la combustión en el motor. Cuanto menos detone, sea más suave la combustión, mejor octanaje. Muy bien, ¿sí? ¿Está bien? ¿Todo bien? Listo. A ver, seguimos. Se usa, por ejemplo, el metilterbutiléter para mejorar el octanaje. O sea, si quiero mejorar el octanaje, se usa este agente antitonante. Y al mejorar el octanaje, entonces se da una combustión más limpia. De esta manera, contamina menos, ¿no? Entonces, mejores octanaje en la gasolina, mejores combustiones, contaminación menor. Y finalmente hablemos de gas natural. O si no, al final hablemos de gas natural. Vamos a hablar primero. Vamos a hacer unos problemitas de teoría. Y se ve. O el carbón mineral es una roca sedimentaria.
Ya, se llama roca sedimentaria. Roca sedimentaria se llama por el proceso de formación del carbón. Entonces, cuando se forman los minerales, y eso se estudia en la geología, los geólogos, dependiendo del proceso de formación del mineral, se le da un nombre. Ya, se le da un nombre. Entonces, los minerales o los carbonos ya lleva este nombre debido a su proceso de carbonificación, roca sedimentaria. Este carbón es de color negro, dice negro, muy rico en carbono. Eso depende también del tiempo que se haya durado la carbonificación, ¿eh? Depende. Y otras en cantidades variables de otros elementos, ¿no? Principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Complete la siguiente expresión. El carbón es una roca sedimentaria de composición homogénea y heterogénea. ¿Cómo es su composición? Que se ha formado por un proceso geológico, ¿no? Llamado carbonificación. Entonces, es una mezcla homogénea formado por un proceso llamado carbonificación, ¿no? Es un proceso geológico llamado carbonificación, ¿no? Ahí tenés la respuesta, ¿no? Es una mezcla heterogénea de composición variable, ya definida, formado por un proceso geológico llamado carbonificación. Esa es la respuesta. Listo, muchachos. ¿Preguntas? Seguimos entonces, número 9. Marque la alternativa incorrecta respecto a los minerales. Dice, los minerales son sólidos cristalinos, muy bien, inorgánicos, naturales, de composición química definida. Esta es la definición, pues, ¿no? Minerales son naturales, compuestos inorgánicos naturales, composición química definida. Son sólidos, ojo, no te olvides. Dice, los minerales de cobre, de zinc, de plata y molibdeno son considerados metálicos, ya que por procesos metalúrgicos se obtienen los respectivos metales. A ver, dice, los minerales que contienen al cobre, al zinc, a la plata y al molibdeno son metálicos, por supuesto, ¿no? Entonces eso está bien. Son considerados metálicos porque ellos son metales, pues al ser ellos metales, los minerales que contienen estos metales se llaman minerales metálicos. ¿Sí? Metálicos. La calcopirita, acá está la calcopirita, es un mineral valioso en cobre. Y la esfalerita es un mineral valioso en zinc, es el correcto. ¿Está bien? Mineral. La calcopirita en cobre, por eso es que de la calcopirita se extrae el cobre y de la blenda se extrae el zinc. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiente. Los minerales valiosos de Altamina se ubican en yacimientos de tipo beta. O sea, si está en beta, es decir que se encuentra aglomerado. El cerro está aglomerado, es así, este es beta. Como es beta, hay que hacer un socavón para llegar hacia la beta, ¿no? Dice, si se encuentra, los minerales de Antamina se ubican en yacimientos tipo beta, ya que su explotación es a tajo abierto, eso es falso, pues, ¿no? Si Antamina, los minerales están en beta, hay que hacer un socavón, pues. ¿No? Acá está. Si está así en beta, hay que hacer un socavón. Ya, un socavón. Una perforación hasta llegar a la beta. Si estuviera diseminado, ahí sí se hace este tajo abierto. Tajo abierto. Lo dice acá.
Los minerales de diatomita que se encuentran en yacimientos tipo beta. Por lo tanto, ¿hay que hacer tajo abierto? No, hay que hacer socavón. Falso. Es la que está mal. Esa es la respuesta. Esa es la que está mal. Listo, muchachos. ¿Está bien? Número 10. Número 10. La forma de extracción del metal depende del tipo de mineral que se la forma de extracción depende del tipo de mineral que se encuentre. Claro, porque el mineral puede estar sulfurado o puede estar oxidado. Si el mineral se encuentra sulfurado, hay que hacer la tostación para quitarle el azufre. Si se encuentra oxidado, obviamente ya no hay que hacer tostación. La tostación se hace cuando el mineral se encuentra sulfurado. No te olvides, ¿eh? Minerales sulfurados hay que hacer siempre primero la tostación para quitarle el azufre. Si no, continuamos con el siguiente proceso. Seguimos, a ver, dice. ¿Qué más? Por ejemplo, dice, en nuestro país se utiliza la siderurgia. La siderurgia es la industria del hierro. La industria del hierro se llama siderurgia. En nuestro país se utiliza la hematita, pues, ¿no? La hematita, que es el F2O3. Esta es la hematita. Acá está, mira. Para que te acuerdes. Ahí está. Entonces, la hematita, en nuestro país, el hierro se obtiene de la hematita. En nuestro país, o sea que es el óxido férrico. Ya, la hematita se obtiene del óxido férrico. En nuestro país. Pero, ¿qué pasa si en otra región no hay hematita? Y más bien hay pirita. Hay que extraer la pirita. Entonces, cada región se adapta a lo que tiene, pues. En nuestro país hay hematita, de ahí se extrae el hierro. Pero como no tiene azufre, no hago la tostación. Porque si en nuestro país hubiera abundancia en pirita, habría que hacer la extracción del hierro a partir de acá, ¿no? Ya, muy bien, seguimos. Ya seguimos. Ya, entonces dice, en nuestro país la siderurgia, o sea, la extracción del hierro, se hace a través de la hematita. Perfecto, eso ya lo conocemos. Pero si el mineral de partida ya no fuera la hematita, sino ahora fuera la pirita, entonces el proceso ya cambia. Fíjate, ahora, si ya no se extrae a partir de, si supongamos que se extrae a partir de la pirita, como la pirita tiene azufre, el primer paso es una tostación. Una tostación es llevarlo a combustión. Se lleva a combustión para quitarle el azufre en forma de gas. Ese es el primer paso, hacer una tostación. Determina los procesos de desarrollados. El primer paso definitivamente es la tostación. O sea, ojos cerrados. Si está sulfurado, tiene que hacer una tostación, pues, de todas maneras. Ya, el primer paso es una tostación. Ya está el primer paso, tostación. Siguiente. El carbono está pasando de carbono 0 a carbono más 2. Entonces yo estoy haciendo aquí una oxidación de carbono. Una oxidación de carbono. Porque el carbono está pasando de 0 a más 2. Y luego una reducción del hierro. Del hierro. Porque el hierro pasa de hierro más 2 a hierro 0. Entonces se hace una reducción del hierro. ¿Con quién se hace esa reducción? Con el monóxido de carbono. Se puede hacer una reducción con el monóxido de carbono. Y esa es la respuesta, ¿no?
pasa de una reducción de más 2 a 0. Es una reducción. Y se da respuesta letra A, ¿no? Listo. Muy bien, muchachos. A ver. Seguimos. Número 11. La metalurgia es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales desde minerales metálicos hasta los no metálicos. Se extrae ambos, tanto metales como no metales. También estudia la producción de aleaciones, el control de la calidad de procesos vinculados, así como su control contra la corrosión. Respecto a la producción del hierro, me pide indicar verdadero o falso. El coque, vamos a recordar la extracción del hierro, a ver, vamos a recordar primero mejor para responder esa pregunta. Primero se hace una, se hace la oxidación del carbono para obtener monóxido de carbono. Se hace arder el coque, o sea, el carbono, es como decir la parrillada, ¿no? El coque se hace arder en presencia de oxígeno y se obtiene el monóxido de carbono, que es un gas. Ya, es un gas. Ese monóxido de carbono sirve para reducir al hierro. Ya, ese monóxido de carbono que se ha formado reacciona con la hematita y hace que la hematita, ¿no? El hierro en la hematita se reduzca y fuese a formar hierro metálico. Luego ese hierro metálico, como no está puro, ¿no? Como no está puro, se lleva a alta temperatura, 1535 grados Celsius, ¿para qué? Para llevarlo a estado líquido en de soles y separarlo de su ganga, conocido como escoria, ¿no? Al hierro impuro se le llama radio y a su impureza, a su ganga, se le llama escoria. Se separa por simplemente por por diferencia de fases, ¿no? Acá tengo la ganga, miren. Hasta la ganga que está arriba de color medio marrón. Y abajo tienes el hierro, ¿no? Listo, continuamos. Muy bien, dice. Entonces, el primer paso dice, pero el coque se oxida formando monóxido de carbono, eso es correcto. No, porque pasa el coque de carbono 0 pasa a carbono más 2. Perfecto. Luego ocurre esta reacción. ¿Ya? ¿Ocurre esta reacción? Claro, esta es la reducción del hierro, ¿no? Porque pasa de hierro más 3 a hierro 0. Es la reducción del hierro, verdadero. Y finalmente se forma la radio y la escoria. Eso también es correcto, ¿no? El radio y la escoria. El radio sería el mineral no puro con su impureza que es la escoria. Pero todos son verdaderas, ¿no? Siguiente. Número 13. No, 12. Uno de los principales productos de la destilación fraccionaria de petróleo es la gasolina. En nuestro país se comercializa gasolina de 84, 90, 95, 97 octanos. Con respecto a la gasolina, me pide lo correcto. Una gasolina de 97 octanos posee mayor carácter detonante que la de 84 octanos. Es inversamente proporcional, ¿no? A mayor octanaje, menor poder antitonante. Ya, a mayor octanaje, mayor poder antitonante. Entonces está al revés, está falso esto. Un momento, muchachos, un segundo, un segundo. Muy bien, muchachos, seguimos. Les decía, a mayor octanaje, mayor poder antitonante. Entonces sería falso, pues, la primera, ¿no? Está mal, falso. Más octanaje, mejor calidad, pues. Menor poder antitonante. No tiene mayor poder detonante, mayor poder antitonante, falso. Siguiente.
La gasolina está compuesta por hidrocarburos líquidos, está bien, muy bien, líquidos, desde el pentano, o sea, del C5 al C12, correcto. Esa es la respuesta. Es una mezcla de hidrocarburos de C5 hasta C12, de 5 a 12 carbonos, verdadero. Para mejorar su octanaje se utilizan aditivos como el metil terbutil éter, eso es correcto también. Mejora la calidad del octanaje. Y como ya tengo la respuesta, letra, letra D, ¿no? Siguiente. Siguiente. El petróleo es una mezcla variada de hidrocarburos, una mezcla que va desde los más livianos que se separan por. Mira, en la torre de destilación, se separan los más livianos en la torre, arriba, en la cabeza. Aquí, a esa separación en la cabeza de los gases, se le conoce como debutanación. ¿Está bien? Entonces, a la recolección de los gases en la torre, en la cabeza, se le conoce como debutanación. ¿De acuerdo? Debutanación. Debutanación. Vamos a ver entonces la pregunta. Este no es, ¿no? ¿Colega? Acá está. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que van de los más livianos hasta los que se separan por. Los más livianos que se separan por debutanación. Ya, debutanación. Así se llama esa separación de los gases en la torre, en la torre de destilación, ¿no? Mediante qué proceso los hidrocarburos de elevado peso molecular se rompen en otros más pequeños. ¿Para qué? Para que de esta manera se aumente la producción de gasolina. Eso es el craqueo. ¿Recuerdas? Si tengo hidrocarburos largos, se rompen para obtener hidrocarburos de entre 5 a 12 carbonos y así obtener más gasolina. Ese es el craqueo. Yo tengo la respuesta, ¿no? La A, creo, ¿no? Sí, la A es la respuesta. También dice, también algunos componentes del petróleo son utilizados en la transformación de plástico. Eso se hace en la industria petroquímica. La industria petroquímica es la encargada de la transformación del petróleo en insumos favorables para el ser humano. Seguimos. Dice, a ver, vamos a seguir. Vamos a hablar un poquito de gas natural para ir terminando. El gas natural. Bueno, el gas natural es una mezcla también de hidrocarburos, pero hidrocarburos gaseosos. Ya, a la mezcla de hidrocarburos gaseosos, ¿no? Mejor dicho, el gas natural contiene hidrocarburos gaseosos. Contiene. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos nuestro gas natural en el Cusco, en Camisea. Ya, el gas natural contiene principalmente gas metano. ¿Cuánto? Más o menos 95% de gas metano contiene el gas natural. En cambio, el GLP contiene más o menos entre 90 a 95% de gas butano. Propano y butano. Entonces, no es lo mismo que en tu cocina tengas gas natural, que prácticamente es metano, que compres un balón de gas, porque el balón de gas que compras es GLP, es el gas obtenido del petróleo, que contiene más propano. En cambio, el gas que viene de Camisea, el gas natural, contiene más metano. Entonces, la combustión no es la misma, pues. ¿No? No es la misma. Sería algo bastante obvio pensar que son diferentes, ¿no? Porque son gases diferentes, diferente combustión, por lo tanto me da diferente energía, pues. Diferente energía. Y contiene otros gases, ¿no? Por ejemplo, acá tiene, en menos cantidad contiene gases propano, butano, pentano, etano, ¿no? Y otros gases, menos gases. Bien, vamos a ver los problemas entonces. Ahora sí, vamos al problemita. Dice, un combustible fósil es aquel que procede de la biomasa, producida hace millones de años.
Cuando me hablo de combustibles fósiles, me está hablando de combustibles obtenidos a partir de restos orgánicos. Son combustibles fósiles. Por ejemplo, puede ser el petróleo, el carbón. Porque el petróleo se obtiene de materia orgánica. Probablemente de dinosaurios, ¿no? Que han existido hace millones de años. Y el carbón se obtiene a partir de materia orgánica vegetal. Entonces son combustibles fósiles, tanto el petróleo como el carbón. Y también gas natural, ¿no? Gas natural también se obtiene a partir de la descomposición de materia orgánica. Petróleo, gas natural y carbón. Y a ver, un combustible fósil es aquel que posee la biomasa. La biomasa, producida hace millones de años, ¿no? Que pasó por grandes procesos de transformación hasta la formación de especies de gran contenido energético, ¿no? Tales como el carbón, petróleo y gas natural. Respecto a los combustibles fósiles, me pide indicar lo que está mal. Son recursos energéticos no renovables, o sea, cuando se termina, ya no se va, ya no se va a tener más. Eso es correcto, ¿no? Los renovables, por ejemplo, son el viento, ¿no? El viento, el agua, ¿no? No son renovables, ¿no? La energía eólica, ¿no? Que te da el viento. Son renovables. La energía solar, ¿no? También es renovable. Ya son renovables. Pero acá me trae la energía no renovable, ¿no? Porque si se acaba el petróleo, se acaba la gasolina, se acaba el gas, ya no va a haber más de petróleo, pues. Entonces, ahí termina. Se terminó. ¿Estamos de acuerdo? Listo. A ver, el carbón se origina a partir de los restos vegetales. Eso también es correcto, ¿no? Materia orgánica vegetal, el carbón, verdadero. El gas natural se compone principalmente de gas metano. Eso lo hemos visto, ¿no? 95% de gas metano, verdadero. Mediante proceso de craqueo catalítico. Mediante el proceso de craqueo del petróleo, ¿se aumenta la producción de gas natural? No, pues, ¿para qué es el craqueo catalítico? Para la obtención de gasolina. Está mal, pero falso. Esta es la respuesta. El craqueo catalítico es para romper cadenas largas y obtener más gasolina. Es decir, cadenas largas se rompe para tener cadenas de entre 5 y 12 carbonos y obtener más gasolina. Ahí está, muchachos. Más gasolina queremos, más hidrocarburos entre 5 y 12 carbonos. El petróleo, el carbón y el gas natural son recursos naturales energéticos. Todos ellos de origen orgánico. Perfecto. Se formaron hace millones de años atrás. Respecto a estos combustibles fósiles, ¿por qué son fósiles? Porque provienen de materia orgánica, ¿no? Pues llaman fósiles, materia orgánica. Ya, con respecto a estos combustibles fósiles, marque de secuencia de verdadero o falso. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos, desde metano en su fase gaseosa hasta las palititas. No, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el petróleo. Ah, no, también. Pues, pensé que me hablaba de gasolina. Está bien. El petróleo contiene, recuerde, hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. En la torre de destilación, los hidrocarburos gaseosos se van arriba, desde el C1 hasta el C12, hasta el C4. O sea, desde el metano, etano, propano, butano. En la parte central tenemos los hidrocarburos líquidos, desde el C5 hasta C20, más o menos. Y más abajo, mayores a C20. O sea, hay hidrocarburos mayores a 5 carbonos, 20 carbonos, los pesados. Ahí tengo las pastas. Tengo los asfaltos, etcétera, en la parte de abajo. Es una mezcla compleja formada de hidrocarburos desde metano hasta las asfaltitas que se encuentran en fase sólida. Correcto, pues, ¿no? Tenemos los sólidos también, ¿no? En la parte de abajo los sólidos no se van a quedar como desecho.
El carbón tiene mayor poder calorífico y es más antiguo de su y el más antiguo de su formación es la antracita. Además, el lignito y la turba son más jóvenes. La más vieja es la antracita, pues no, está correcto, mira. Acá está, mira. ¿Ya? La antracita es el carbón viejo. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de años de carbonificación. Contiene más carbono. Es casi, casi carbono puro. En cambio, los carbonos jóvenes, que son lignito y turba, tienen menos proceso, menos años de carbonificación. Contiene menos carbono. Al tener menos carbono, entonces su combustión te dará menor poder calorífico. En cambio, la antracita, como es casi, casi carbono puro, dará mayor poder energético, ¿no? El más antiguo es la antracita. Entonces, el carbón tiene mayor poder calorífico. El carbón que tiene de los cuatro, lignito, turba, antracita, hulla, el que tiene el más antiguo y el que tiene el más antiguo en su formación en la antracita, correcto. No solamente es el más antiguo, ¿no? Sino también el que tiene mayor poder energético, ¿no? En su combustión. La composición de gas natural alcanza más o menos 98% de metano, ¿sí? Entre el 95, ¿no? 96, 98, ¿no? Correcto. Básicamente es metano el gas natural. Y para terminar, tenemos la última pregunta, dice, marque la alternativa que contenga las proposiciones correctas. El índice de octano mide la capacidad detonante de la gasolina, eso es falso. Mide la capacidad antidetonante, es al revés, es lo contrario. El 2,2,4-trimetilpentano, él es el isooctano. El isooctano. Tiene un octanaje cero, esto también es falso. Tiene octanaje 100, ¿no? El isooctano tiene octanaje 100. ¿Ya? El isooctano tiene octanaje 100. Para que una gasolina sea buena, te conviene que tenga mayor cantidad de hidrocarburos ramificados. A mayor ramificación, mayor octanaje. A mayor linealidad de las moléculas, o mejor dicho, a mayor linealidad de los hidrocarburos en la gasolina, menor octanaje. El metilterbutiléter es un aditivo antidetonante de la gasolina, perfecto, claro, porque aumenta su octanaje. Pues si aumenta el octanaje, entonces aumenta el poder antidetonante, ¿no? Verdadero. ¿El cracking catalítico del petróleo sirve para aumentar la producción de gasolina? Así es, porque rompe cadenas largas en cadenas entre 5 a 12 carbonos. ¿Los plásticos, las fibras sintéticas, entre otros, son productos de la petroquímica? Así es. La petroquímica se encarga de la transformación del petróleo en insumos. Para el ser humano, ¿no? Me pide las correctas, la primera y la segunda, ¿no? No, perdón, esas son faltas. Las correctas son la tercera, cuarta, quinta, ¿no? Y muchachos, entonces ahí vamos a terminar. Ya, sí, nos ganó la hora. Ahí nos quedamos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta.